Hola, yo soy Manuel Medrano y están viendo Ultra Fiesta. Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento. Muy feliz, hombre. En realidad, como hablábamos hace un rato, estoy pasando por un gran momento a nivel profesional y personal también. Gracias a la música, gracias como al reconocimiento que le han dado a mi primer disco, que definitivamente pues nos ha sorprendido sobremanera, como el proceso, a la velocidad que ha ido, como todo lo que ha pasado, el paso a paso. Siento que me acostumbré mucho a escribir canciones para mí, a mi acomodo, a mi voz, a mi registro, entre comillas, a mi estilo. No me considero como un gran intérprete de otras canciones, por decirlo de cierto modo. Me encantaría llegar a tener como esa cualidad, ¿no? Esa capacidad de que cualquier artista pueda escribirme una canción y yo la pueda interpretar a mi manera y suene muy bien. Bueno, y otra vez es el tercer single de mi primer disco. De pronto, para los que no conozcan, el primero lanzamos Afuera del Planeta para Colombia como independientes y fue como una canción que nos abrió mucho las puertas en mi país, con la que pude desarrollar mi carrera en Colombia, y luego de pronto nos dio un paso a la internacionalización con el segundo single, que fue Bajo el Agua. Ahora, bueno, ya después de que hemos, digamos, como haber tenido un reconocimiento fuera de Colombia, lanzamos Una y Otra Vez, que también, bueno, corrimos con la suerte como que se conectó mucho con las personas y nos sigue dando la oportunidad de desarrollar la carrera, nos sigue dando la oportunidad de promocionar este primer disco que de pronto en Colombia ya se lanzó hace más o menos 2 años, pero para el mundo es algo completamente nuevo. Yo creo que toda la música me ha influenciado siempre, toda la música... Me ha gustado desde el principio, desde los boleros, las baladas, hasta el rock, el metal. Hoy en día el reggaetón también me fascina, toda la música tropical, la salsa, la samba, el bossa nova. Entonces sería muy difícil para mí decirte que tal artista o tal género es lo que más me influencia, y de por sí creo que me gusta experimentar con todos. Hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu